Hola, estimados estudiantes de inglés. Continúo con mi curso de inglés desde cero. Hoy vamos a practicar con una serie de preguntas y respuestas en inglés. Comienzo. Say the sentences aloud. Di en voz alta las frases. Say the sentences aloud. Di en voz alta las frases. Say the sentences aloud. También puedes decir say the phrases aloud. Di las frases en voz alta. Say the phrases aloud. Repito. Puedes decir say the sentences aloud o say the phrases aloud. Say the sentences aloud o say the phrases aloud. Questions and answers. Questions and answers. Preguntas y respuestas. Questions and answers. Questions and answers. Preguntas y respuestas. What are you looking at? ¿Qué estás mirando? What are you looking at? Presta especial atención a la colocación de este at. What are you looking at? ¿Qué estás mirando? What are you looking at? Una posible respuesta sería I'm looking at you. I'm looking at you. Estoy mirándote a ti. Te estoy mirando. I'm looking at you. I'm looking at you. Estoy mirándote a ti. Te estoy mirando. What are you listening to? ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? Igualmente, pon especial atención a la colocación de este to. What are you listening to? Una posible respuesta sería I'm listening to you. Te estoy escuchando a ti. I'm listening to you. Repito. I'm listening to you. I'm listening to you. Te estoy escuchando a ti. I'm listening to you. I'm listening to you. Te estoy escuchando a ti. Otra. He's listening to his MP3 player. Él está escuchando su reproductor de MP3. He's listening to his MP3 player. Él está escuchando su reproductor de MP3. He's listening to his MP3 player. What are you looking for? ¿Qué estás buscando? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Una posible respuesta sería I'm looking for my wristband. Estoy buscando mi muñequera. I'm looking for my wristband. I'm looking for my wristband. Estoy buscando mi muñequera. I'm looking for my wristband. Observa que la W de wristband es muda, no se pronuncia. Decimos wristband. Wrist significa muñeca, la parte que está entre la mano y el antebrazo. Muñeca, wrist. Repito, la W de wristband es muda, no se pronuncia. Decimos wristband. Wrist significa muñeca, la parte que está entre la mano y el antebrazo. Wrist. I'm looking for my wristband. I'm looking for a gift for my son. Busco un regalo para mi hijo. I'm looking for a gift for my son. Busco un regalo para mi hijo. Sería I'm looking for a gift for my son. Busco un regalo para mi hijo. I'm looking for a gift for my son. Busco un regalo para mi hijo. Y esto ha sido todo, compañeros. Estudien las frases en distintos días para que vayan acostumbrándose y familiarizándose con ellas. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan un día agradable. Have a nice day.
hit that like button. Thanks. May the force be with you.